arrivé sur une succès là. C'est ça. On dit, on a pu nous rattraper. On m'a attrapé sur mes pieds et puis mes mains. On est parti. Je me suis couché. On m'a excusé. C'est ça, sans sauter. Ça, parce que au temps de nos aïeux, les gens disaient que la femme n'avait pas droit à la terre. Parce qu'une femme, elle est appelée à partir dans une autre famille. Et que c'est l'homme qui reste à la famille. Donc c'est l'homme qui a le droit de laisser, qui a le droit d'avoir la terre. ...1989, poblado de Batobaque en Costa de Marfil. Los jefes y ancianos de un pueblo al sur del país ceden unos terrenos para construir un dispensario médico, un centro de promoción de la mujer y una casa de retiros del Opus Dei. Don Álvaro del Portillo, sucesor de San José María desde 1975... se encuentra allí para bendecir esos terrenos. Todo el pueblo se reúne en esta sencilla ceremonia. Yo os respeto con todo cariño y os doy las gracias por toda vuestra bondad. Yo estoy seguro que el buen Dios os ha iluminado cuando habéis cedido este terreno para que en él se haga un trabajo que será para el bien de todo el Virás. 25 años después, el árbol que plantó don Álvaro está en el jardín del Centro Médico Ilombá. Un dispensario dedicado especialmente a la atención médica de los niños y la ayuda a las madres de familia. Personas de toda la comarca son atendidas en este centro sanitario. Alors que Benjerville a près de 26 km de Ilomba. Et donc avec la construction du centre, nous nous sommes rendus compte que c'est vraiment une joie pour les habitants de ce village-là. Parce que toutes les mamans, au lieu d'aller à Benjerville pour faire leur consultation prénatale, elles font maintenant les consultations prénatales ici au centre social. Monseñor Álvaro del Portillo aprendió de San José María que la atención hacia los más pobres y desfavorecidos de la sociedad tiene que concretarse en hechos. Esta idea le llevó a impulsar por todo el mundo muchas labores sociales de muy diferentes estilos: asistenciales, formativas, de cooperación al desarrollo, que personas del Opus Dei, junto con otros ciudadanos que comparten estos ideales, sacan adelante. Donc l'équipe d'Ilomba s'est travaillé jour et nuit sur pied pour que justement ces enfants et ces mamans arrivent à subvenir à ce besoin. Mama, get out of the